a través de las denuncias recibidas en el observatorio y en los tribunales departamentales, hemos recibido y acompañado 65 casos a nivel nacional. Estos casos corresponden 36 a denuncias presentadas en los tribunales departamentales, 10 a renuncias de autoridades electas a su cargo y 19 que han sido presentadas por otras instancias como ACOBOL, que es la Asociación Nacional de Mujeres Concejalas en el país. El artículo 147 de la Constitución Política del Estado Boliviano, vigente en el país desde el 2010, establece que en la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres, mientras que la Ley 026 del régimen electoral en el artículo 11 se refiere a la equivalencia de condiciones y garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, estableciendo que del total de circunscripciones, por lo menos el 50% de las candidaturas a titulares corresponden a las mujeres. Sin embargo, las denuncias de acoso político amenazan la igualdad en representación política entre hombres y mujeres instauradas en el país. Queremos mencionar en primera instancia que el informe nos permite constatar un incremento en los casos y en las situaciones de violencia y acoso política, principalmente en mujeres concejales y concejalas, en este caso de municipios rurales. Este informe nos da cuenta también de la vulneración de derechos políticos que, en relación a la cantidad de denuncias y renuncias que hemos acompañado, hemos hecho seguimiento y estamos trabajando como órgano, nos dan cuenta de que se está poniendo en riesgo lo que es el alcance de la democracia paritaria e intercultural en el país. En Bolivia, además, está vigente desde el 2012 la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que define como acoso político al acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública o en contra de sus familias para acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, cuyas sentencias van de 2 a 8 años de privación de libertad. Sin embargo, las denuncias ante distintas instancias son continuas. Que esta denominada gestión compartida o esta idea de rotación o sustitución a media gestión vulnera la Constitución y la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que las autoridades electas, en este caso las mujeres, que han sido elegidas por voto y de manera democrática, deben ejercer su cargo por un periodo de 5 años y ninguna autoridad elegida puede ser obligada a renunciar mediando una situación de acoso y violencia política. En 1982 solo se tenía 2% de participación de mujeres en el Congreso. Con la aprobación de la ley de cuotas en el año 1997 se logró el 8.9%, en 2002 el 17.8% y en 2005 se alcanzó al 14.6%. En 2009, por ejemplo, se ha logrado alcanzar una presencia del 30% de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, una histórica presencia del 47% de mujeres en el Senado y 25% en la Cámara de Diputados, superando así el mayor porcentaje de participación femenina, alcanzando en 2012 un 18.5% en diputados y 14.81% en el Senado. Se verificó también un importante incremento de la participación de mujeres como diputadas plurinominales, llegando al 47% del total. Bien, como todos sabemos, y todas vivimos en una sociedad patriarcal, y más aún, la tradición de los partidos y organizaciones políticas. Podemos votar recién desde 1953 las mujeres. Entonces, ha habido una construcción de poder político masculino tradicional. El Pleno de la Cámara de Diputados tiene en la agenda la conformación de una comisión especial de investigación sobre presuntos actos de acoso y violencia política, instancia que tendrá el objetivo de recibir las denuncias por este tipo de hechos. Una vez que concluya la investigación, de acuerdo a la veracidad y a las faltas que se hallen, algunos informes serán remitidos a la Comisión de Ética y otras faltas que riñen con el delito serán derivadas directamente a la instancia jurisdiccional para que sean las autoridades competentes quienes hagan las investigaciones y den las sanciones correspondientes.
La iniciativa de formar esta comisión surgió en pasados meses a raíz de las denuncias de dos diputadas de Unidad Demócrata, quienes afirmaron ser acosadas políticamente por dos senadores de su misma fuerza política, por pensar y expresarse de manera disidente con ellos. Investigará denuncias de acoso y violencia política sin importar la línea política a la que responda el acusado o el denunciante, dado que la comisión estará conformada por miembros del Movimiento al Socialismo, Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano, que tienen representación parlamentaria. Acoso político lo hemos sufrido, mi persona ha sufrido acoso político justamente en este periodo de elección de las jefaturas de bancada. Hemos sido amedrentados, hemos sido varios colegas amenazados, y eso es acoso político. Nosotros creemos que sí es importante que se genere esta comisión al interior de la Cámara de Diputados. Según la disposición transitoria quinta de la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, las instancias públicas debían adecuar sus normas internas, incluyendo los delitos de acoso y violencia política. Sin embargo, ninguna institución lo hizo, a excepción del Consejo Municipal de La Paz, por lo que no existen mecanismos para canalizar ciertas situaciones de acoso y violencia política, de manera que sean investigadas y luego pasen al Ministerio Público. Según un estudio realizado por ONU Mujeres, Bolivia es uno de los países que más avanzó en el marco normativo a favor del ejercicio de la participación política de las mujeres. Por ello, se coloca a la vanguardia de la paridad de género en América Latina, junto a Ecuador, México, Costa Rica y Nicaragua. La Constitución Política del Estado evidencia avances significativos en la inclusión de la mujer en el ámbito de la participación política, y a partir de su implementación, un mayor porcentaje de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en altos cargos del órgano ejecutivo, judicial y electoral, abriendo espacios a las mujeres. A través de las